algo. Va a ser un partido en territorio. Vas a hacer una movilidad muy suave, ¿vale? Sí, claro. Vale, paramos aquí, chicos. Y hacemos un tiro. Y atento a que haya espacio. Barranca, un lujo entrenar aquí en Mareo. Sí, la verdad que entrenar en las instalaciones de uno de los clubes más históricos de España y con una de las mejores ciudades deportivas del panorama nacional siempre es un privilegio. El equipo está con confianza, ¿no?, para sacar un buen resultado esta tarde. Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero venimos con esa mentalidad, ¿no? El equipo está en una buena dinámica y queremos aprovecharlo. ¿Qué partido prevé el equipo esta tarde contra el Avilés? Hombre, sabemos que va a ser un partido muy complicado. No tenemos que olvidar que va a ser un partido de 180 minutos. Entonces, intentar sacar el mejor resultado posible para llegar la vuelta en nuestra casa con las mayores opciones. ¿Qué claves? ¿Qué tiene que hacer el Deportivo para sacar un buen resultado esta tarde? Hombre, yo creo que ser un grupo, ¿no? Estar muy juntos y, sobre todo, dejar la portería a cero sería un paso importantísimo, al igual que poder meter un gol que sabemos que jugando fuera de casa valdría doble. Y a esperar la vuelta a nuestro estadio ante nuestra afición, ¿no? Eso es, pero bueno, primero el partido de hoy es vital porque un buen resultado nos daría mucho y un resultado desfavorable también nos complicaría las cosas, así que solamente pensando en el partido de hoy. ¿El equipo va a estar acompañado por un buen número de aficionados de Elda? Sí, la verdad que es un viaje muy largo y les agradecemos a la afición el apoyo que nos brinda, no solo en el viaje, sino durante toda la semana. Nos sentimos muy respaldados por ellos y se lo agradecemos de verdad.